Hola, muy buenas animadores. Os voy a enseñar en este vídeo de hoy 50 ideas para hacer garabatos en tus cuadernos. Quédate con nosotros y vas a ver muchos ejemplos chulis. Hola, muy buenas, animador. Soy Timanima. Si no me sigues en ninguna red social mía, puedes hacerlo en una de estas que te pongo por aquí o en todas. Y nada, comenzamos a dibujar elementos para tus cuadernos. Están divididos en varias secciones, como estáis viendo. En primer lugar, quiero hacer la de naturaleza, que es la de las flores, que es la que estáis viendo justamente aquí ahora, de flores, hojas y un poco más de todo esto. Y nada, viendo así un poco por encima, estáis viendo un poco pues las ramitas, las hojas. Va a haber muchos tipos de hojitas que vamos a hacer. Y, por ejemplo, la de la anterior es como dividida, ¿no?, en la hojita, hacerle un poco de textura. Aquí la hojita que estamos haciendo es en forma de bola. Las primeras que hemos hecho son las típicas, ¿vale? Pero bueno, eso no he querido explayarme mucho en ellas. Aquí también estamos haciendo pues las florecitas que son como con frutales, que se puede visualizar que tienen frutitas, las naranjitas que suelen soltar las frutas. Y nada, en este por ejemplo también son las hojitas con textura alineada. Y eso es una buena manera de hacerlo para los bullet journals. Este tipo de hojitas se pueden usar pues para rellenar huequitos que os gustaría. Primero, pues si estáis en clase, pues saber un poco cómo condicionaros un poco para esto, ¿no? También recordaros antes que nada de empezar a explicar más hojitas, aparte de que estáis viendo el vídeo. Es que todas las ideas que yo estoy mostrando en este vídeo son todas ideas de Sayara, ¿cómo era? Un segundo. Shaida Campbell. Tengo muy mala pronunciación, lo sé. Abajo en la cajita de descripción os voy a poner donde lo pillé, ¿vale? Donde vi al menos su idea. Y nada, o sea, todas las ideas están tomadas de ella. Así que nada, como es completamente referencia de ella, pues le pongo aquí, o sea, tenéis abajito en la descripción para que lo sepáis. Y nada, realmente como tenía la idea de hacer una hojita de ejemplo para rellenar mi bullet journal, porque lo tengo un poquillo soso, pues pensé, digo, vale, ¿dónde puedo coger ideas y tal? Y ya teniéndolo un poco ya dibujado por mí, pues quiera que no, ya puedo hacer más cositas, un poco más ilustrado, un poco más bonito. Para mí es para el bullet journal. Pero ya os digo, son ideas de garabatos que podéis usar cuando queráis. Ya veis que son, por ejemplo, esta de aquí, son florecitas que pues tienen diferentes pétalos, como muy delgaditos, y se pueden usar, ya veis, o sea, esto lo estoy haciendo en digital, pero perfectamente esto se puede hacer con un papel y un lápiz, haciendo pues, en vez del negrito, pues se usa el negrito que estoy usando en digital, pues se usaría un boli negro. Si quieres hacer las hojitas verdes, pues puedes usar las hojitas verdes. Aquí, por ejemplo, los pétalos de las rosas, de las florecitas que estamos haciendo, puedes coger un boli de color también y ponerlo del color que te guste. Esta florecita también se puede poner de diferentes colores. A mí en principio la estoy viendo todo en blanco y negro porque mi idea es tener un ejemplo ya muy a mano, ¿vale? De que tenerlo en mi tablet y hacer poder hacer el relleno de mi bullet journal de esa manera, con florecitas como estáis viendo, el centro y todo con las hojitas negritas. Otro tipo de flores que es modo espiral, las típicas flores que se suelen usar así de como en Disneylandia, ¿no? Del País de las Maravillas, que tiene las flores de rojas y blancas, pues también se puede usar de esta manera. También tenemos pues la forma de, bueno, en esta parte de la florecita la vamos a rellenar los huequitos en negro y también le vamos a hacer la textura alineada que he estado haciendo en otras. También pues vamos a ir, ahora mismo son todas el tema de naturaleza, ¿vale? De florecita, como estáis viendo. Los pétalos, pues ahora hacemos unos más grandotes para que podamos verlos. Y por supuesto las hojitas también, para que podamos visualizar un poco cómo se puede ver las hojillas. Tengo la fortuna de que puedo darle control Z y regresar hacia atrás el dibujo, como estáis viendo. Eso es algo muy bueno, un buen punto. Y nada, ahora pues volvemos a hacer ahora una flor un poco más delicada, ¿no? Un poco más delgadita, para que podamos ver más cositas de la ilustración, ¿no? De las florecitas, para que se vea un poco más explayada. Y nada, le dibujamos también las ramitas con las hojitas que tiene por encima y ya está. Y ya por último, esta última florecita, que estas son como las de campana, que son muy muy bonitas. Y que, bueno, por último, no, perdón, por último de flores así grandotas, que es como de campana y me gusta mucho este tipo de florecitas porque se hacen como muy bonitas de dibujar, ¿sabes?
Y nada, ahora otro tipo de florecitas que son como, podría ser como jazmín, más o menos, aunque los jazmines tienen 4 pétalos. No, depende del jazmín que hayas visto. Pero bueno, os pongo aquí diferentes ejemplos de florecitas para que podáis ver o elegir la que más os guste. Y ya ustedes pues seleccionáis la que más os guste, al igual que yo, ¿sabes? Yo he hecho también una hoja entera con todas las florecitas y quieras que no, ya si la imprimo, pues ya lo tengo todo. Bien, ahora pasamos a la sección de naturaleza. A ver, digo naturaleza en sí, pero bueno, en principio puedes llamarla como tú quieras. Yo le he dicho lo de naturaleza porque me pega un poquitín más. Y en el sentido de que pues son las nubecitas, es el tema de las setas, de un poco, a ver, que la naturaleza también era antes, ¿vale? Pero que es como nos salimos un poco de las flores como tal y nos vamos un poco ahora pues por la parte de naturaleza de setas, de hongos, ¿no? Pero hongos en el buen sentido, no de malo. Y de las nubes, del sol, de un poco pues también los arcoíris, ¿no? Que este es justo también que estamos dibujando. A mí ya os digo que se me apetecía muchísimo ponerle color, ¿vale? Pero bueno, en principio lo quiero hacer en blanco y negro porque ya después, cuando esté en mi bullet journal, cuando lo pase a color, a lápiz y papel, pues sí que le voy a incluir color, pero ahora ya lo tengo a mano. Bien, y ahora es la zona de animalitos. Con la zona de animalitos va a ser bastante extensa porque, bueno, yo creo que ya a partir de aquí creo que ya no voy a poner más separadores porque en el propio vídeo voy separando uno y otro y al final se me va un poco la idea, pero bueno, habéis visto el animalito que hay. También he puesto la parte de arbolito, he puesto también, esto se supone que es un arbolito grandote. Bueno, no, se supone, a ver, ya sabéis. Aquí ya vamos a hacer un pulpo con todos sus tentáculos, toda la textura que tiene un pulpito también, o sea, los ojitos separados, es que este me encanta, ¿vale? Este diseño. Y también le ponemos la cabecita con manchitas, o sea, es como todo muy lindo, o sea, para ideas garabateadas, para ideas para dibujarte tú en tu cuaderno y rellenar huecos y no perder a lo mejor la capacidad de crear. Pues me parece genial porque es que te pones a dibujar toda la tarde a hacer todo ese tipo de cositas y si lo replicas en tus propios cuadernos, de verdad, o sea, te pasas toda la tarde súper guay, ¿eh? Quizás yo al editarlo tardo muchísimo más tiempo, pero cuando lo estuve dibujando me lo pasé muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a dibujar un búho enorme, con los ojos enormes, bien grandotes, de no dormir, el pobrecito mío que está ya cansadete de no dormir. Y ahora, pues nada, le ponemos las alitas del búho, le ponemos el piquito, las orejitas y las plumitas van a ser corazoncito. Porque sí, porque el búho debe ser un señor muy majestuoso, búho cariñoso. Al igual que este pandita, que tiene que ser un pandita muy muy bonito. Por ello ponemos todos los rellenos de cada cosita para que se vea bonito. Bien, y ahora vamos a hacer, por otra parte, algo más, un poco más de casa, ¿no? Ya esto es un objeto, y es pues una teterita de corazoncito, muy armoniosa, por cierto, como estáis viendo, y es muy linda, ya lo sé. Pero sí, esto es como ideal, ¿no? Para rellenar vuestros cuadernitos, me parece una ideaza poder usarlo de esta manera, ¿no? Ahora también podemos hacer como un macetero con una plantita de pinchitos. La típica, ¿vale? Esa no hay más. Esta es como la típica que tiene un cactus que no lo es, que sí, que no sé qué. Pues esa. Y esta, en esta ocasión, pues ahora vamos a dibujar el cactus, que también me parece una idea súper bonita y súper originales para poder ponerlas bonitas, ¿sabes? En tu bullet journal que lo rellenas. Y me parece fantástico. De verdad que es una de las cositas que me gusta mucho de recrear. Porque ya tengo como todas las ideas puestas y ya es en plan de, vale, pues ya está todo hecho. Bien, hemos visto también un sobrecito de envío de amor. En esta ocasión va a ser también una bombillita de idea, ¿no? Ideaza, no sé qué. Pues también la podemos usar. Entonces ponemos pelo típico de las luces y tal por otras partes. Y pues ahora también vamos a hacer un... ya estoy viendo, a ver si lo adivináis. Sí, es un heladete. Con su buena bola de helado. Como estáis viendo, el barquillo también con su cerecita, todo perfecto, ¿vale? Porque un buen helado dibujado es increíble. Y vale, ahora otra cosita más, pues será como mini fruticas, ¿no? Pues puede ser una manzanita, peritas o lo que sea. Yo he puesto una mini ahí, ¿vale? Que ya estoy viendo que tampoco es que sea muy en plan de...
Ahora voy a poner una fresita también, por otra parte. Voy a ponerle la hojita un poquito en negro para que se vea más bonito, ¿no? Que no se vea tan... ahí con un montón de líneas por todos lados. Las pepitas de las fresitas, que se vean bien grandotas. O sea, que se vean bien chiquitinas y una fresa bien grandota. También tenemos, pues, un batido que también hemos hecho por aquí. También vamos a hacer otra nubecita con una nube. Ya he dicho que ya he ido intercalando. Ya digo, bueno, pues ya se acabó. Ya no voy a hacer más nada. Porque si no, o sea, ya no voy a poner más secciones porque ya en el vídeo no lo seguía a rajatabla. Así que nada, lo dejo todo así y ya está. También pues tenemos estrellitas también por otras partes. También vamos a hacer en las estrellitas del cielo, ¿no? Ahora pues seguidamente vamos a dibujar la luna, of course. Y también vamos a hacer, por otra parte, el típico solecito bien grandote también para que lo podáis ver. Muy simple, muy minimalista también, para poder rellenar lo que queráis. Bueno, rellenar, para poder dibujar, porque esto no deja de ser un dibujo al final, ¿sabes? Ahora pongo estrellitas así de este estilo, para un poquito distinta a las anteriores, para que lo podáis ver un poco guay. Ya os daré cuenta de que hago más dibujos que 50 solamente, ¿vale? Pero bueno, es para que sepáis que hay bastantes ideas para que hagáis lo que queráis, ¿sabes? Para que no os ofusquéis en que tenéis aquí disponible para lo que queráis. Al igual que abajo también que os dejo en la descripción todos los datos de la chica, ¿vale? De la que yo me he fijado en realidad. Y nada, porque me parecía que redibujándolo me parecía súper buena idea. Me empecé a grabar para Instagram y al final digo, bueno, pues la verdad que también me queda un vídeo guay para YouTube. Y nada, aquí vamos a hacer un donut que, madre mía, todavía no he comido y se me está apeteciendo muchísimo comerme ese donut que he dibujado, ¿vale? O sea, no le hacía ni una idea, o sea, me estoy por comerme el micro. Pero bueno, a ver, ahí también tenemos el croissant porque estamos en la sección de comidita. Por ello estamos ahora haciendo cositas así de comida, como por ejemplo esta frutita, que adivinad, es una cereza. Con su buena hojita también. Y ya, también le damos un poco de textura con las sombritas y eso. Y también vamos a tener por otra parte, pues, otra fruta. Que adivinad, si tiene muchas bolitas, esta fruta puede ser... la uva. Pues sí, un buen racimo de uva, que nunca viene mal, que eso siempre está para final de año, de lo típico que aquí, al menos en España, la tradición. Y después nos olvidamos de ella completamente, ¿eh? O sea, esto es mortal. Así que bueno, intentemos no olvidarnos de la señora fruta, que quieras o no, nos da bastante alimento, y no solamente dejarla para final de año, mea culpa también, ¿vale? Y nada, esto también pues otro hojita como de trigo, ¿no? Se puede decir, es que esta es la típica de Bullet Journal, que también la quise reflejar aquí. Aquí ya, otra vez también, la típica hojita de Bullet Journal, pero en esta ocasión, pues ya estoy viendo que está en negrita, con las hojas en negro, para, no sé, para darle un toque distinto, ¿no? Que no sea siempre las mismas hojitas y la misma tipo de plantita. Bien, ahora en la otra partecita también tenemos, bueno, la otra partecita, en el otro hueco, vamos a hacer el solecito y que también vamos a ponerle gafas, ¿vale? O sea, porque sí, porque puede usar gafas, porque mi sol puede usar gafas. Que yo me acuerdo en el colegio que siempre me reñían por poner el sol con gafas. Me decía, ¿qué sin sentido usarlo sin gafas? Quítalo, bórralo. En fin, no lo voy a borrar ahora, ahora es mío. Y nada, aquí ya también estáis viendo la lunita. Y los últimos elementos que estáis viendo por aquí también, para que podáis pues reflejar un poquitín más las florecitas, las últimas que está quedando. Y por supuesto, como extra, ya estoy viendo todos estos dibujos como extras, ¿vale? Porque ya hemos pasado, evidentemente, la numeración. Vais a ver, pues, una cámara rápida de todos los demás dibujitos que me han quedado por hacer. En fin, no olvidéis darle me gusta, suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que no se os pase ninguna notificación. Hasta aquí lo dejo por hoy, amigos. Espero que haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima, animadores. Hasta luego. Muchas gracias por ver el vídeo. Adiós. ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a like y suscribirte en este botoncito de aquí al lado. Además, puedes seguir viendo vídeos de mi canal que te pueden interesar. Muchas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.